increíble. El otro día en la ceremonia inaugural me impactó la cantidad de gente, la cantidad de equipos. Nosotros empezamos hace 5 años con 24 equipos y esta semana 34 equipos. Y algunos del interior han venido de Tacurú, de Misiones. La verdad que muy contentos. Equipos de Córdoba, de Marisierra, de Tacurú y por supuesto muchos equipos de acá de Buenos Aires. Así que la verdad que es un éxito, es récord de cantidad de equipos. Así que muy contentos por eso. Los torneos interclubes son los torneos más divertidos que los que tuvimos la suerte de jugarnos. Siempre nos queda en el recuerdo, ¿no? Por lo que se vive en esa semana del torneo, ir con la misma camiseta, compartir con el grupo, realmente es algo que es lo que te queda en el recuerdo como golfista. Nadie se olvida de los interclubes. Y un poco el espíritu de ese torneo era reflejar eso en los más chicos. Ese fue el sentido. Sin duda los chicos que pertenecen a una escuela tienen que identificarse con esa escuela y con ese club. Ese es un poco el criterio que buscamos. Y por supuesto que este tipo de competencias, sobre todo en el golf, que es tan individual, buscar algo en equipo, creemos que es un objetivo importante para que durante todo el año las escuelas trabajen y esto sea un premio para los chicos para llegar a esta instancia de jugar representando a su propio club. Después de ver los equipos participantes de este gran evento, 34 fueron los que conformaron entonces esta competencia, que obviamente, y como viene siendo las últimas 4 ediciones, se disputó en las praderas de Luján. Una ceremonia inaugural muy linda, como siempre, donde los representantes de la Asociación Argentina de Golf, Jorge Anduesa, Miguel Lizo, el director ejecutivo, Patricio Martínez, presidente del club anfitrión, y Matías Dombal, el capitán, estuvieron presentes y pudimos obviamente ver a los chicos muy contentos y ansiosos por empezar a jugar al golf. Y aquí en algunas imágenes, en este gran campo de las praderas, los chicos demostraron un muy buen nivel y obviamente, y lo más importante, mostraron estar divirtiéndose y pasándolo muy bien con sus compañeros de equipo y obviamente con nuevos amigos que transitarán su carrera como golfistas de aquí en adelante. Esto, cuando surge esta idea en la Comisión de Desarrollo, junto con Bocha, que es nuestro colaborador, Bollini, lo que quisimos hacer es que
darle la posibilidad a chicos que también no tenían hándicap e incluir una dama, una niña en el equipo, que nunca se había hecho eso, tuviera o no tuviera hándicap. Medio fue una cosa rara, como que me decían, va a ser un fracaso. Y hoy me doy cuenta que la idea prendió. Muchas chicas que empezaron sin hándicap, hoy están jugando con hándicap. Los chicos empezaron a valorar su camiseta, ya tienen, están teniendo o sintiendo la pertenencia de estar en su club. Muchos de los chicos con los que juegan hoy o se encuentran aquí y que van formando su grupo de amigos y demás, los van a acompañar en casi toda su carrera golfística. Se van a encontrar seguramente muchos, los más chiquitos, en el Nacional Junior, los otros se van a encontrar en algún Nacional de Menores, en los campeonatos de aficionados. O sea, es una carrera de muchos años, de 8 o 10 años, donde los chicos compiten en diferentes torneos y se van encontrando y se van conociendo a través de ellos. Entonces, eso me parece que es, en realidad, todo esto que estamos hablando es más importante que la competencia misma, ¿no es cierto? Armar esos grupos y demás me parece que es lo mejor. Y tras el primer día de competencia, Olivos y Las Mulitas igualaban en lo más alto del tablero del torneo nacional Interclubes Juniors, ambos equipos con 115 puntos en Las Praderas de Luján, que recibía esta quinta edición. Intenso, pero obviamente los chicos siguieron demostrando que se estaban divirtiendo, que tenían muy lindo golf para llevar y representar a cada uno de los clubes, y lo hicieron en gran forma, terminando entonces, como decíamos, Olivos y Las Mulitas en lo más alto, sacando diferencia de 2 sobre Córdoba, y Río Cuarto, el campeón vigente, y Pilar Golf Club B ocupaban entonces la cuarta y quinta posición con 106 y 105 puntos respectivamente. La competencia jugándose bajo la modalidad Stableford. Y después a la noche los chicos iban a disfrutar del evento del golf nocturno y obviamente seguir disfrutando y pasándola realmente bien. Que la pasen bien, que se diviertan, que compitan y también que jueguen, porque después a la tarde organizamos actividades más divertidas, hacemos juegos en la pileta, un golfito nocturno a la noche, así que nada, todo muy lindo. Todos esos complementos en realidad son los que hacen al torneo, no solamente si hizo bogey, si hizo paro, si hizo birdie, todo eso es lo más importante que tiene el torneo. Y tras las 2 jornadas de sol a pleno en Las Praderas, finalizó entonces la quinta edición del Torneo Nacional Interclubes Junior, que quedó en manos del equipo de Olivos Golf Club. Nicolás de los Santos, Juan Segundo Valdés, Victoria Perotti, Santa Marina, Giuseppe Foglia y Bautista Schauper, los integrantes del equipo de Buenos Aires que celebraron en esta ocasión, luego de sumar 115 y 123 puntos para un total de 238. El primer triunfo del equipo de Olivos en una competencia que este año superó, como decíamos, el número de inscritos registrados en las ediciones anteriores y que se jugó bajo la modalidad de Stableford. En el segundo puesto, entonces, terminó Las Mulitas Golf Club con 230 puntos. Sus jugadores fueron Estanislao Maradei, Paul Gana, Tomás Santo Pietro, Agustín Grau y Oliver Wagner. La tercera posición fue entonces para Córdoba Golf Club, con un acumulado de 225. Los representantes cordobeses fueron Santiago Villagra, Lorenzo Gaitán y Gino Secheto, Justo Rosales y María Catalina Ávila Boggio. Las primeras 5 posiciones se completaron con el Río Cuarto, campeón de la edición anterior, Tandil Golf Club, que sumó 211, y el Torneo Nacional Interclubes Junior contó entonces con una amplia programación, más allá de lo competitivo, como le venía mostrando, con el golf nocturno, con las actividades en la pileta y obviamente con una consigna: que los chicos representen a sus clubes, que sientan el sentido justamente de pertenencia y que la pasen realmente bien disfrutando de este gran deporte que tanto ayuda a la formación, pero obviamente intentando que se diviertan también y que la pasen muy bien, con un gran trabajo de la Comisión de Desarrollo, con Jorge Bollini,
con todos los chicos de la escuela de la Asociación Argentina de Golf. Mariano Scalise también estaba. Y obviamente el agradecimiento a Guillermo Parmigiani, a Jorge Anduesa y a todos los que trabajan. Y obviamente no queremos dejar de mencionar también al club, a Las Praderas, siempre muy bien predispuesto para todos los eventos de la Asociación Argentina de Golf, pero en especial para este, uno de los eventos más importantes. El Interclube Junior, que tuvo un ganador, que fue Olivos Golf Club. Y la verdad que ponen a disposición no solo las instalaciones, que son extraordinarias, sus 27 hoyos, sino también todo lo que es el clubhouse, todo lo que es el personal. Hoy nos estamos manejando con Fabio, que será el reemplazo de Sebastián Fernández, que siempre también nos dio una mano extraordinaria, y siempre dispuestos a colaborar. O sea, vos lo llamás y nunca tienen un no. Así que la verdad que muy agradecidos con Praderas y con todo su personal por el gran apoyo que dan al desarrollo del golf de menores. No, la verdad que este es el cuarto año que lo hacemos en Praderas. La verdad que un placer poder venir acá, las instalaciones, o sea, toda a disposición, siempre, o sea, ni un no, o sea, necesito tal cosa, bueno, y la conseguimos. La verdad que, bueno, ayer estuvo en la ceremonia Patricio Martínez, que es el presidente, y Matías Dombal, el capitán del club, Sebastián Fernández también, y Fabio Pérez, que son los dos profesores. Nada, siempre, digamos, 100 puntos para Praderas en este torneo. Yo creo que al lado del nombre Interclub de Menores, la marca registrada es Praderas. Praderas, no solo con nosotros, sino con toda la asociación, cuando necesitamos utilizar o pedirles prestada esta cancha, que es maravillosa, cómo la cuidan, lo linda que es, lo que le gusta a los chicos, a los jugadores, está siempre, Praderas está dispuesto siempre a colaborar con la asociación.